Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televide, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión. Estamos reflexionando un texto muy importante, muy sublime, denso, de Pablo, el himno a la kenosis de Cristo, un himno al anonadamiento de Jesús, vaciarse de sí mismo. Siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó y tomó la condición de esclavo. Hermanos, hermanas, tenemos nosotros esta gran misión en nuestra Iglesia de República Dominicana de lograr la adoración perpetua y el rezo del cenáculo en cada parroquia de República Dominicana. Hasta ahora tenemos 11 diócesis, 9 diócesis, 2 arquidiócesis. Y queremos, hermanos y hermanas, que en cada parroquia, en cada capilla, tengamos adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Y sabemos, hermanos y hermanas, que esto va a producir una gran revolución en la Iglesia que peregrina en República Dominicana. De la oración brota la palabra oportuna y la acción eficaz, que cambian el curso de la historia, que transforman la sociedad, que permean todos los extractos de la sociedad, la política, la educación, la salud, el comercio, los medios de comunicación. Y lo más importante, hermanos y hermanas, es la conversión del ser humano. El ser humano que se adhiere al bien, se adhiere a Dios y abandona el mal. Apártate del mal, busca, adhiérete al bien, busca la paz y corre tras ella, nos grita el salmista. Apártate del mal, adhiérete al bien, busca la paz, corre tras ella. Cedémonos prisa, hermanos, hermanas, queremos darnos prisa primero. Lo más importante, debemos orientar la prisa hacia la consecución de la iluminación. Debemos orientar la prisa hacia la consecución de la santidad. Debemos orientar la prisa hacia la consecución del hombre nuevo, de la mujer nueva, nacer de nuevo. Este es un concepto teológico, bíblico, clave en la vida espiritual de un cristiano. Jesús nos habla de nacer de nuevo. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? Es la plenitud del misterio pascual que se hace eficaz en el bautizado o en la bautizada. Cuando un ser humano se bautiza, la plenitud de gracia que brota de la Pascua de Cristo, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, esa plenitud de gracia se hace eficaz en la vida de ese ser humano. Todos sus pecados quedan perdonados. Y en hacer del Espíritu es el Espíritu Santo quien nos da la conciencia del papá y la mamá del nuevo nacimiento. El papá es Dios, la madre es la Iglesia, que encuentra su máxima expresión en la Virgen María. Por eso tenemos dos mamás, María Santísima y la Iglesia Católica. O bien una sola madre,
la Iglesia católica, que María es parte de la Iglesia, pero la distinguimos. Ella es, hermanos, hermanas, el miembro más cualificado de la Iglesia. María Santísima, hermanos, hermanas, es la máxima expresión de la Iglesia. Lo que es y debe ser la Iglesia, ya lo es María Santísima. Entonces, hermanos, hermanas, en nacer de nuevo. O sea, debemos acelerarnos en nacer de nuevo. Y esto nos conecta con nuestra espiritualidad. El hombre que ha nacido de nuevo del agua del Espíritu es consciente de su identidad. Consciente de su identidad. Es consciente de que su papá es Dios. De que su madre es la Iglesia, María Santísima. María Santísima. La filiación divina. Un padre, Dios nuestro papá. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa. Démonos prisa en llegar a la iluminación. El hombre despierto, la mujer despierta. El hombre en un estado de santidad. La mujer en un estado de santidad. Es el hombre santo, es el hombre que sabe quién es. Un hijo de Dios. Pero, hermanos, hermanas, pero con una certeza mayor que la certeza que yo tengo de que existo. Es ahí donde queremos llegar, hermanos, hermanas. Yo no tengo ninguna duda de que yo estoy vivo. Y por eso me muevo, por eso interactúo, por eso puedo hacer cosas, porque estoy vivo. Tengo conciencia, certeza de mi existencia. Pero una vez que llegue la iluminación, al despertar, al estado de santidad, la conciencia de mi esencia, que es que soy hijo de Dios, superará a la conciencia de la existencia. Y es fácil comprenderlo. ¿Quién es más existente, yo o Dios? Por supuesto que Dios. ¿Quién es más viviente, yo o Dios? Por supuesto que Dios. Dios. Yo existo porque Dios es. Porque Dios existe. Que Dios es el viviente. El viviente. Entonces es obvio que la conciencia del viviente debe ser superior a la conciencia de la vida derivada. Que mi vida es derivada del viviente. Pero el viviente posee la vida en sí. Dios nos recibe la vida. Él es la vida. Yo sí la recibo. Yo recibo la vida. Dios no. Dios es la vida y Él la dona. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa en llegar a este estado pleno de certeza, llegar a la quinta C, la quinta certeza. La quinta certeza es sobrenatural. La quinta certeza es el hombre que ha llegado a la plenitud de su realización según el plan de Dios. La quinta certeza es el hombre que sabe quién es. La mujer que sabe quién es.
Y ese saber determina su existencia. Hijo de Dios, hija de Dios, pensamos como hijos de Dios, hablamos como hijos de Dios, actuamos como hijos de Dios. Y el actuar va a ser un actuar inspirado en el Evangelio de Jesús. Que los hijos de Dios tenemos a alguien que nos enseñó y nos sigue enseñando cómo debemos vivir los hijos de Dios. Jesús. Él es el maestro. Los hijos de Dios no se enojan. Los hijos de Dios no son violentos. Los hijos de Dios no son lujuriosos. Los hijos de Dios no hablan mentira. Los hijos de Dios no le hacen daño a nadie. Los hijos de Dios no maltratan a la madre tierra. Los hijos de Dios no son avaros. Los hijos de Dios dan a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Los hijos de Dios obedecen a Dios. Los hijos de Dios aman a Dios. Los hijos de Dios vivimos según el Evangelio del Hijo Eterno del Padre, Jesús. ¿Qué nos enseña hoy la Biblia, hermanos, hermanas? Hoy martes, Juan 12, 24, un texto hermoso, Juan 12, 24. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Esta paradoja, esta dialéctica de muerte y vida. Jesús habla de sí mismo. Su muerte es una muerte que engendra vida. La muerte de Jesús es la muerte que engendra vida. Vida. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Muramos como murió Jesús para dar vida, morir al pecado, morir por ejemplo a la violencia, alguien me hace daño, mi carne, mi instinto me inspira la violencia, la venganza, mi carne, mi instinto me inspira el ojo por ojo y el diente por diente. Pero muero a esa violencia y doy vida. Doy vida. Muero a esa pasión desordenada, a ese deseo impuro de poseer a una mujer, poseer a un hombre, que no es mi esposa, no es mi esposo. El caso del célibe, de la virgen. No puedo satisfacer el apetito sexual porque hay un voto de castidad. Morir a ese deseo para dar vida. Morir al deseo de quedarme en la cama cuando sé que tengo que levantarme para trabajar y servir al otro. Cuando sé que tengo que levantarme para adorar a Dios. Aquí también entra la dinámica de la muerte para dar vida. Deseo quedarme en la cama, pero no me quedo. Me levanto para estar con mis hermanos en la oración. Me levanto para servir a un enfermo. Morir para dar vida. El amor se entrega siempre, se sacrifica.
Cuando amamos, somos capaces de cualquier sacrificio, como decía el padre Emiliano Talif. Cuando amamos, somos capaces de cualquier sacrificio por el amado, como Jesús se ofreció a sí mismo, como oblación y víctima, para darnos vida a nosotros. Yo he venido para que tengan vida y vida plena. La vida plena la da Jesús, hermanos, hermanas. El diablo, el mundo y la carne nos dan la muerte, la oscuridad, la tiniebla, la mentira, destrucción. El diablo es destrucción. El pecado es destrucción. Dios nos da la vida, vida plena. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a comenzar el estudio de un capítulo denso de San Juan, el capítulo 15 de San Juan, que comienza con la vid, dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Es el último yo soy, de los siete yo soy que nos da Juan en
en su evangelio. Ya comentamos hace bastante tiempo los siete yo soy, los mencionamos nuevamente. El primer yo soy es yo soy el pan de vida, en el capítulo 6 de Juan, el pan de vida, el primer yo soy, la vida, el pan que da vida. El segundo yo soy está en el capítulo 8, me soy la luz verdadera, yo soy la luz, yo soy la luz. Luego, tercer yo soy, el buen pastor. Y el cuarto yo soy la puerta. Jesús es el buen pastor y es la puerta. El quinto yo soy la resurrección. Capítulo 11 de Juan. Y el sexto yo soy el camino. Capítulo 14. Y el séptimo, el que le da inicio a nuestro comentario, capítulo 15, yo soy la vida verdadera, siete yo soy. Recordemos, hermanos y hermanas, que el siete simboliza la totalidad, la plenitud, la perfección. En cada yo soy, Jesús nos da como algo profundo de su ser. En cada yo soy, Jesús nos da algo profundo de su ser. Recuerden que Jesús es verdadero Dios y hombre verdadero. La plenitud del ser está en Dios. Eso es el pan que nos alimenta. El pan es la luz. Esta imagen me encanta. La luz. La luz tiene que ver con la esencia de Dios. Y por eso la primera criatura es la luz. Hágase la luz. Dios habita en una luz inaccesible. Cuando se presenta, Yahvé dio a Moisés una zarza ardiente, el fuego, luz. Yo soy la vida verdadera. Hermanos, hermanas, el yo soy es algo sumamente importante para nosotros. Porque se trata de que cuando llegamos, la iluminación es un yo soy plenamente consciente. El estado de santidad es un yo soy plenamente consciente. Y el despertar es un yo soy plenamente consciente. Es como mi gran revelación. Y por eso para nosotros el yo soy es sumamente importante. El yo soy nos hace vibrar. Y el primer yo soy, el yo soy de Yahvé Dios. En el libro del Éxodo hay que buscar el primer yo soy de Dios. Yo soy el que soy. En el libro del Éxodo. Dios se presenta. Asimismo, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, yo soy. Yahvé Dios se autorrevela a sí mismo. Yo soy el que soy. Y siempre digo, hermanos y hermanas, que este yo soy el que soy solo pertenece a Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos, los seres humanos, cuatro certezas. La primera certeza es yo existo. Pero en el lenguaje común, en el lenguaje, yo no digo yo soy existente. Yo simplemente digo yo existo, pero digo yo soy existente. No digo yo soy viviente, sino yo vivo.
El yo soy, como el yo soy no hace referencia, no lo utilizamos cuando hablamos de la vida, de la existencia. Yo existo. Yo existo. Pero yo no digo yo soy existente. Yo existo. Porque este yo soy con respecto a la vida, a la existencia, pertenece solo a Dios. Entonces, este es un enfoque teológico de, que nos permite como, adentrarnos en el ser de Dios. Entonces, esto, como, claro, lo hacemos nosotros que creemos. Un ateo, pues, esto pasa, este lenguaje pasa desapercibidamente. Pero el mismo ateo no anda diciendo yo soy existente, sino yo existo. Yo soy el viviente, ¿no? Yo vivo. Yo vivo. Yo vivo. Entonces, este lenguaje ya denota la humildad del ser humano y un reconocimiento, digamos, implícito a Dios. Un reconocimiento implícito, implícito a Dios. Claro, para el creyente no es, es explícito. Para nosotros, que decimos, yo soy el que soy, yo soy el viviente, yo soy el existente, eso pertenece a Dios. A Dios. El ser humano dice, yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Inclusive, hermanos, hermanos, dándole más al ser humano, podemos decir, yo soy la humanidad se concretiza en mí. O sea, la humanidad se concretiza en mí. Yo soy la humanidad, soy un ser humano. Pero no digo yo soy el existente. Yo soy el existente, como la existencia es algo que trasciende. El existente Dios, no yo. El existente Dios, no yo. Digo, yo soy un hombre, segundo yo soy, y yo soy Fray José, mi identidad. El yo soy viviente pertenece solo a Dios. Pero aquí lo que queremos es un poco, hacer un poco de filosofía con ustedes, ¿verdad? Pero aquí lo que nos interesa es, hermanos y hermanas, que el yo soy el que soy es una revelación, Dios se revela. Dios comienza a comunicarse al ser humano, en su ser profundo. Yo soy el que soy, el poseedor del ser, de la vida. Yo soy el que soy. En cada yo soy de Jesús, hemos dicho, hermanos y hermanas, Jesús manifiesta algo de su esencia profunda, el pan de vida, la luz, la puerta que me da acceso a la plenitud, el pastor, la resurrección, la superación de la muerte, el camino. Él es el camino y la puerta. El camino y la puerta. Y finalmente, la vid. La vid verdadera, el árbol verdadero. Entonces, mi yo soy consciente y el contenido de nuestra escuelita, el yo soy consciente, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
Y aquí está, hermanos, hermanas, la iluminación, la gran revelación. Por eso me encanta el término revelación. O sea, Dios se autorrevela. Dios revela su nombre. Y después Jesús nos dirá que el nombre de Dios es Papá. Jesús revela su identidad profunda en 7 atributos. Entonces, cuando yo digo conscientemente, yo soy hijo de Dios, como emerge de lo más hondo de mi ser, mi esencia, se hace conciencia la gran revelación. La gran revelación es que yo soy hijo de Dios. Pero queremos que eso se haga conciencia y certeza. Conciencia y certeza. Así como yo tengo la certeza de que soy un ser humano y actúo siempre como un ser humano, yo no actúo como un animal cuadrúpedo. Yo no soy un caballo. Yo no soy un perro. No soy un gato. No soy un buey. No soy un elefante. Soy un ser humano. Y yo actúo como ser humano, pero es porque tengo la certeza de que soy un ser humano. Siempre digo, si yo pierdo mi cordura, me pongo loco, yo podría actuar, caminar como un perro, como un cuadrúpedo. Entonces la certeza de que yo soy un ser humano me condiciona siempre, siempre yo voy a actuar como ser humano. Yo quiero que emerja la quinta certeza, que es sobrenatural, es divina. Eso es la gran revelación, hermanos, hermanas, del ser humano. Y eso es lo que tratamos de vivir y enseñar en esta escuelita. Que la gran revelación del ser humano es su ser hijo de Dios. Y en esta escuelita se enseña cómo acceder. El camino es Cristo. La puerta es Cristo. El buen pastor es Cristo. La luz es Cristo. La resurrección es Cristo. La vida es Cristo. Entonces Cristo es el camino y la puerta para acceder a la iluminación. Acceder a la iluminación, hermanos, hermanos. Este yo soy de Jesús, o estos 7 yo soy de Jesús, son importantes para nosotros. El yo soy del Padre Eterno, yo soy el que soy, es importante porque también nosotros queremos pronunciar un yo soy en una plenitud consciente que nos lleve a la iluminación, que nos lleve a la posesión de la quinta certeza. Y ya este es un término, ¿verdad?, que hemos introducido en la escuelita, la quinta certeza, como una respuesta al 5G. Lo máximo en velocidad del internet. Lo máximo en velocidad en internet. Entonces, lo máximo en velocidad de la conciencia es la quinta certeza. La certeza de que Dios es mi papá y me ama. La certeza de que el viviente, el poseedor y la existencia misma, Él es el existente. El existente Dios, el viviente Dios, ese Dios es mi papá, el eterno. Todos los atributos de Dios, el eterno, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente. Ese Dios es mi papá.
me ama. Oye, cuando yo vivo eso conscientemente, la iluminación, el despertar, la gran revelación. He aquí la gran revelación de la conciencia mística. He aquí la gran revelación de la conciencia mística. Dios es mi papá y me ama. Bien, hermanos, hermanas, leamos este capítulo 15, que objeto de nuestro estudio, comenzando con el yo soy la vid verdadera, el último yo soy, el séptimo yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y busquemos nosotros llegar a esta meta de decir en una plenitud consciente, yo soy Hijo de Dios. Cuando digamos yo soy Hijo de Dios, en una plenitud consciente, pasamos a otro estado de conciencia. Pasamos a la iluminación. Llegamos por fin al despertar y al estado de santidad. El estado de santidad es un estado de conciencia. Y el estado y el contenido de ese estado de conciencia es que somos hijos de Dios. Y ese estado de conciencia determina la conducta. Que vamos siempre a actuar como hijos de Dios, en obediencia, en amor, alegría, compasión, ternura, entrega, servicio. 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 Servicio kenótico, como hemos visto, como analizamos en Filipenses 2, del 5 al 11. O sea, el hombre iluminado, al mismo tiempo, es consciente de que es un esclavo que existe para servir a los demás. El ser que ha llegado a la iluminación desde la perspectiva cristiana es un ser que es consciente de que es un esclavo que existe en el universo para servir a los demás. Como el Hijo de Dios, quien dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir a los demás y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces la iluminación, la conciencia iluminada, es al mismo tiempo la conciencia de esclavo. De esclava. Por eso dijo la mujer, la nueva Eva, he aquí la esclava del Señor. No solamente esclava de Dios, sino esclava de los demás. María también vivió como su hijo. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y por eso se puso en camino de prisa para servir a su prima Isabel, que estaba en el sexto mes del embarazo. Jesús y María nos enseñan que la conciencia filial es al mismo tiempo una conciencia de esclavo al servicio de los demás. Démonos prisa y aceleremos la historia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, pon en cada televidente, en cada miembro de su familia y en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos, hermanas.